Bueno, chavales, ¡buah! Ya sabéis que doy la típica palmada siempre. Bueno, chavales, ¡pumba! Yo no puedo hacerlo, tío. En el vídeo de hoy me acabo de dar cuenta. Bueno, no me he dado cuenta ahora, pero me di cuenta hace unos días. No sé si os acordáis del perro viejo, ¿vale? Que le hice una broma telefónica y tal a él y a su hermano, al Ramón. Y entonces, ahí todo bien, ¿no? Le hice la broma tal y cual, lo subí al canal. Y si no lo has visto aún en el vídeo, pues míratelo. Mírate el vídeo otra vez, lo tenéis aquí abajo en la descripción. En la primera línea, ahí está, el vídeo. Si mide 1,20 m, el soplapollas. El soplapollas. No, no, pero a ese yo me tengo. Yo me tengo que comprarlo con una puta navaja, pero vamos. El youtuber de los cojones. Me las puedo decir, cabrón. Mira, Cristian 2017. O Cristina, como cuál te llame, chaval. Tú dime, ¿vale? ¿Dónde y cuándo quedamos? Y a qué hora, loco. Pero eso sí, dame tiempo a avisar a todos mis bandas. Y a partir de ahora, tío, un testamento escrito. Porque todos de mi banda y yo te vamos a matar. Hijo de la gran puta. Pero tú de qué vas, chaval, pero es que tú de qué vas. Que me has llamado a mí amenazándome. Anda, maricona. Maricón, hijo de la gran puta, me cago en todos tus muertos y en toda tu puta generación entera, maricón. Vas a cagar. ¿Vale? Una vez os habéis visto el vídeo, si os lo habéis visto, pues bien, ya sabréis la historia. Pero entonces hubo una cosa, y es que el hermano, el Ramón, el hermano del perro viejo, el Ramón, pues se pensaba que yo estaba en Vallecas de verdad y los quería matar de verdad. Pues me quería matar y empezaba a hacer vídeos amenazando. ¿Vale? Este es el vídeo que creo que subió el día siguiente o unos días más tarde, de yo cuando subí el vídeo de la broma. Aquí va el vídeo. Me baja, chavales. Me volveré. Me preciosa. Me meto el saco. Me cago en el muerto el saco. Y al primero que voy a matar es a ti, tío. Sí, 17, lo voy a matar. Ya le va a poner el pinche del cuello. Le voy a pinchar el cuello como la salida, ¿no? Este está guapo para poder pausarla con el cuello. A ver, va. Es que lo bueno que dice es que, aparte de que no se le entiende cuando habla, no sé lo que dice. Dice, fuego, 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 vale, van tres. Como te pille por Vallecas, VK, es Vallecas. Como te pille por Vallecas, te rajo vivo, ahora sí que sí. Y me hace un vídeo con una navaja, tío. Y me hace un vídeo con una navaja. Madre mía, policía, por favor. Por favor. Y ya me dirás tú, ya me dirás tú para qué quiere una navaja. Si luego yo, el día que le hice la broma, estaba con sus dos hermanos y no bajaron al supuesto parque que tenían al lado de casa, porque yo supuestamente estaba allí, les decía que no iba armado, solo iba armado con mis dos puños. Y ellos iban armados con navajas y todos, no se atrevieron a venir. Y eso, pues, que luego me ha dedicado más vídeos. Y entonces, yo cogí y le abrí por mensaje privado y le dije esto: payaso, me vuelves a amenazar y estás morido. ¿Vale? Hay que hablarle en idioma cani, ¿vale? Y me dice, ¿qué lo que? ¿De qué vas, tonto? Y le digo yo, no me vuelvas a dedicar vídeos con la navaja, que voy a por ti, ¿vale? Y entonces me dedica un nuevo vídeo. Cállate la puta boca y ya está, tío. Cállate la puta boca y ya. Ven, si quieres, ven a Vallecas a pegarme, ven a Vallecas a pegarme. Es que, de verdad, que no lo entiendo. No entiendo cuando habla, tío. Es que no sé qué dice, no sé qué ha dicho, la verdad. Pero vamos, que me ha amenazado otra vez. Entonces va él y me dice, ¿qué quiere, cabrón? Te rajo. Y yo le digo, como sigues amenazando, yo te mato. Primer aviso. Y me dice, yo y un amigo que tiene una mafia. Una mafia. O sea, será una mafia de estas de Instagram. Los tontos que van petando, ¿sabes? Bueno, vamos a poner sapos y en los comentarios de youtuber tal. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Eso es una mafia, ¿vale? No es una mafia que la gente... Por ejemplo, yo soy el capo, ¿no? Que estoy ahí fumándome un puro. Y me viene un tío y me dice, señor Chris, la droga ya está lista. Y yo, póngala en marcha, tío. Póngala en marcha. No, eso no es una mafia, ¿vale? Una mafia de Instagram. Una mafia que controla niños ratas.
Es, ya está, es eso, ¿vale? Vamos a seguir con esto porque... Madre. Como pises Vallecas, verás. Y yo dije, ya pisé Vallecas. Y no os atrevisteis a venir. Toma, toma que lo que le he dicho, le he matado. Seguimos. Ese día estaba enfermo. Hostia puta, es que es para reírse o no. Es para reírse o no. Y yo le dije otra vez, como me vuelvas a amenazar en un vídeo tuyo, voy a por ti. Idioma cani, ¿eh? Idioma cani. Esto está escrito a posta. No me vayáis a decir en los comentarios, ¿qué pollas está mal escrito? Tonto del culo, que es para meterme en el guión de cani. Entonces me dedica a este vídeo por mensaje privado, ¿vale? Lo he tenido que grabar con la cámara porque no me graba la pantalla del iPhone, así que bueno, lo grabo. Como te pille, te contraí, te buscaré, hijo de la puta, ¿vale? Perra, mira con quién estoy. Mira, me cago en tu muerto, hijo de puta. Mira con quién estoy también. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Me cago en todos tus muertos. Os habéis fijado, ¿eh? El perro viejo achantado contra mí, me tiene miedo. Me tiene miedo, chavales. Me tiene miedo, ha dicho qué lo que, y ya está. Hostia puta, tío. Entonces yo le dije, bueno, porque el tío me seguía insultando y tal, yo le dije, total, que como vaya pa' Vallecas, ya te aviso que vas a morir. No me volváis a amenazar tú y tu hermano. Entonces yo antes le mando una foto, sin camiseta, y le digo, mira con quién te vas a encontrar. Y me dice, ¿con quién? Yo digo, con mi bíceps. Y le paso una foto del bíceps y me dice, ya está, no te rayes, loco, no te vuelvo a amenazar. Ay, Dios mío, tío. Ay, Dios mío, tío. Una foto del bíceps, ¿eh? Brutal, tío, brutal. Y yo le digo, así me gusta. Es lo que pasa cuando te quieres meter con mis músculos. Y yo le digo, mucha suerte en la vida. Y se acabó, ¿vale? Se acabó ya el chat. Total, que me ha amenazado a muerte por el vídeo que hice, pero porque se pensaba que lo quería matar de verdad. Y era una broma telefónica y ya está. También me han pasado un vídeo donde Perro Viejo está ahí tranquilamente grabando y se encuentra al hermano haciéndose una gallola. Y eso no lo voy a poner, eso no lo voy a poner. Pero para que veáis el tipo de personaje que me amenaza de muerte, ¿vale? Que me amenaza de muerte porque esto no es normal. Esto no es normal, la de personajes que me están amenazando de muerte. Empezamos en el GTA y acabamos esto en la vida real, ¿eh? Esto ya es vida real, aquí ya hay nivel, Maribel. Yo no sé qué haríais si fuera yo, si vosotros fuerais yo. Si tendríais miedo o no, ¿vale? Yo no sé qué hacer, la verdad, si tener miedo o no. Pero la verdad que me ha dedicado varias fotos como esta. La verdad que tengo miedo. Tengo miedo porque, vale, aunque sea parezca un duende del Clash Royale, ese te mete un navajazo y te mete, te raja la vida, o sea, te ha hundido la puta vida. Como te ve en el estómago, ahí te quedas, aunque sea un duende del Clash Royale, ahí estás muerto. Así que yo no sé qué haríais vosotros. Pero estas amenazas hay que, yo no sé si tenerlas en cuenta o no. Yo le he pasado ya una foto con mi bíceps amenazando ahí y se ha acojonado por el momento. Pero yo no sé cómo va a reaccionar después, porque la verdad es que tengo miedo. El Ramón este, como se vuelva tonto, yo le llamo a la Laila que la tengo ahí debajo. Le digo que vaya para Vallecas y ella solita se carga al Ramón y a toda su familia. A los tíos esos que también me han amenazado de muerte, como en el vídeo. El Perro Viejo se ha chantado. Así que no le voy a hacer nada, pero al Ramón lo voy a matar. Yo no lo voy a matar porque estoy manco. Pero mi perra te va a matar. Tú hazme algo. Tú hazme algo que te mato, chaval. Pues yo no. Te mata mi perra, chaval. Así que ten cuidado conmigo porque... Ten cuidado, ¿eh? Que no tenga que enseñarte otra vez mi bíceps. ¿Eh? Avisado estás, Ramón. Ten cuidado, no sabes dónde te estás metiendo, chaval. No sabes dónde te estás metiendo. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Como te pille, te contraí, te buscaré, hijo de la puta, ¿vale? Perra, mira con quién estoy. Hola, me cago en tu muerto, hijo de puta. Mira con quién estoy también. Creo que. Me cago en tu
muertos.